Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video lo estoy haciendo porque mucha gente entró en un colapso tras saber que se necesitaban 5 Uber únicos para poder craftear uno, el que tú quisieras en el alquimista. Así que en este video quiero darles tal vez un poco de esperanza, aliciente, tranquilidad o de alguna manera esa luz al final del túnel para que se den cuenta que ahora es posible, gracias a las actualizaciones del último parche, obtener objetos Uber, por ejemplo, en mazmorras y en eventos de mundo, en mareas infernales, etcétera, ya que el drop de los Uber únicos ha sido subido circunstancialmente para este nuevo parche en el mundo abierto, que es lo que nos interesa. No queremos encerrarnos más con Duriel, aunque si bien sigue siendo algo necesario, por supuesto. Pero aquí tengo un videito preparado, ya que a uno de los miembros de nuestro clan por primera vez le ha caído un objeto Uber único sin haber transcurrido tan solo un día en una mazmorra después de la apertura del parche. Y con esto, mis queridos amigos, quiero decirles, hay esperanza. Hay esperanza de que te caiga ese Uber único, ya sea cuando estés subiendo de nivel, como por ejemplo le está pasando a él ahora. Le está pasando a Irumi, que es un gran amigo acá de nuestro clan. Gracias por el video, Irumi, aunque la calidad es desastrosa, igual te lo agradezco. Pero vamos a ver el videito. Quiero que se den cuenta, aquí lo que está pasando es que Irumi está siendo carreado por Scarlett, que es también un miembro de nuestro clan. Así que le voy a dar play para que veamos qué es lo que está pasando. Esto es una bóveda de nivel 56. Como se dan cuenta, ni siquiera es una bóveda de nivel altísimo, ¿vale? De nivel altísimo, ni siquiera. Así que, mis amigos, es de analizar bien este videito a ver qué es lo que está pasando. Ok, ahí está siendo carreado, está looteando, todo tranqui, está jugando con un nigromante. Bóveda de nivel 56, ojo. Y veamos más adelante que empieza a haber esperanza en el tema de los Uber únicos dentro de mazmorras o el mundo abierto. Recuerden que esto es tan solo un par de horas después de haberse lanzado el parche. Así que yo te aconsejo realmente que no pierdas la fe, sigas haciendo contenido del juego. Y ahí, ojito con esto. Mira, ahí abre el mapa y ve. De hecho, voy a pausarlo justo ahí. A ver, y ahí ve esto, que es un objeto único en el mapa. Dice, ok, un objeto como muchos de los miles otros que me he encontrado en el transcurso del juego con mis otros personajes. Simplemente voy a recogerlo. Todo tranqui, por aquí todo bien, recogiendo el orito. No se imagina lo que se va a encontrar este compa ahí tiradito en el suelo. Y les estoy mostrando este video para comprobarles de que es posible. Mira, aquí está, ahí va, amuleto ancestral. Lo recoge. Y ahí lo tienen. ¿Qué es esto que estoy acá señalando con el mouse? Es el amuleto del corazón derretido de Selic. Como se dan cuenta, no hay otro amuleto aquí único, el único que tiene en el inventario es este. No es ningún montaje este video, no hay teorías de conspiración. Es más, hay personas que dicen, no, es que lo arrojaste al suelo y después lo volviste a recoger y por eso tienes el corazón de Selic. Amigos, si ni siquiera se marca en el mapa un objeto que tú lanzas, por ejemplo, no se marca en el mapa, solo se marcan los objetos nuevos. Y aquí él dice, oh carajo, vaya sorpresa, corazón derretido de Selic. Ahí lo tienen, así que sí es posible obtener objetos Uber únicos en mazmorras, en mecánicas del mundo abierto. Ya hay personas en los foros que están diciendo, hey, sí, me cayó un objeto Uber único en el mundo abierto. Obviamente no es fácil, no quiere decir que tú vas a entrar a una mazmorra y vas directamente a obtener un objeto Uber único. Puede ser muchísimo más difícil de conseguir que un objeto único normal que tú estás buscando, que a veces resulta bastante complicado, incluso farmeando los bosses. Así que con este video quiero decir, hey, no es fácil conseguirlos, pero ya es posible. Antes no era posible conseguir estos objetos en el mundo abierto o en mazmorras. Aunque bien el parche
trajo algo muy, muy que nos dejó un sinsabor, que 5 objetos subirúnicos por cambiar para uno solamente. Considera de que ahora es mucho más posible obtener objetos subirúnicos en las largas horas de juego que puedas tener en el transcurso de los días. Así que, mi querido amigo, realmente te deseo la mejor de las suertes. Espero que tengas la misma suerte que Irumi, que te vayan a caer estos objetos por ahí mientras vas leveando, mientras vas explorando el juego. Y con ello, que conseguir los objetos subirúnicos no se convierta en una experiencia frustrante y dolorosa. No siendo más, mis queridos amigos, te recomiendo que no pierdas la fe y la esperanza. Y no siendo más, chaito.